Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Le habla a su hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, aquí en este proyecto Descubriendo la Verdad. Nos apoyamos en el libro de los Salmos, Salmo número 37, verso 19. Dice: los justos no serán avergonzados en el mal tiempo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué seguridad! Por más que vengan dificultades, por más que vengan problemas, por más que vengan terremotos, por más que vengan incendios, por más que venga lo que venga, yo no sería avergonzado, porque yo vivo para Dios. Yo soy justo. Mi hermano y amigo, usted también puede decir eso. Dice: los justos no serán avergonzados en el mal tiempo. Usted tampoco será avergonzado. Hay personas que me dicen: mi hermano, es que mi matrimonio está que se acaba. No se preocupe por su matrimonio. Entrégaselo al Señor. Viva para Dios. Y Dios se encargará en arreglarle ese matrimonio. Esa es la solución. Toda la gran mayoría de los seres humanos se han preocupado por tener un futuro, un bienestar. Pero nunca se han preocupado para buscar de Dios. Y por eso es que cada rato son avergonzados. Sus empresas quiebran, tienen enfermedades, tienen cánceres, pare de contar. Son avergonzados, porque por más que tengan riqueza, son avergonzados. Pero los justos, si usted vive para Dios, así no tenga, solamente tenga lo del almuerzo. Dice: los justos no serán avergonzados en el mal tiempo nunca. Nunca usted va a ser avergonzado si usted vive para Dios. Yo lo invito para que usted se ponga en paz. Deje de preocuparse por esas cosas que son efímeras, que lo avergüenzan. Y preocúpese por buscar de Dios, por estar en paz con Dios. Verá que nunca será avergonzado. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Y hasta una próxima oportunidad.